Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Pues el día de hoy vamos a preparar un delicioso pozole verde. Queda riquísimo y bien fácil de preparar, que ya verás que a todos les encantará. Así que ya comenzamos. Mira, conforme vamos a ir avanzando te voy a ir enseñando los ingredientes, ¿eh? Por ejemplo, pues aquí tengo más o menos 24 tomates verdes. Estos son de buen tamaño para la cantidad que vamos a hacer, ¿eh? Ahorita te voy a mostrar también lo demás. Vamos a utilizar también unos 3-4 jalapeños verdes y unos 8 a 10 chiles serranos, dependiendo cuánto chile le quieras poner. Y también voy a utilizar un cuarto de cebolla blanca. Lo primero que vamos a hacer es de que vamos a poner a cocer aquí nuestros tomates. Vamos a agregarle los chiles, el pedazo de cebolla y los chiles serranos. Agregarle agua hasta que los rebose para que se vayan cociendo, ¿eh? Vamos a encender el fuego, temperatura normal. Le vamos a dar una cocción de alrededor de unos 12 a 15 minutos. Mientras tanto, aquí tengo alrededor de unas 4 pechugas completas y las partí así, mira, en pedazos de este tamaño. Agarré pechuga sin hueso y, como puedes ver, con hueso, para que dé más sabor aquí a nuestro pozole. Y aquí ya tenemos pues agua calentándose. Esta es una olla de 20 cuartos, más o menos la llené casi a la mitad, porque tenemos que darle espacio para cuando agreguemos el grano de maíz y también el chile. Así que toma en consideración eso para las cantidades y medidas. Mira, le voy a agregar un pedazo de cebolla. También voy a agregarle unas 4 a 5 hojitas de laurel. Y vamos a agregarle sal al gusto, para que vaya agarrando la sal aquí nuestro pollo. Mientras el pollo se va cociendo, vamos a ocupar también 2 latas para estas cantidades que estamos haciendo. Cada lata es de 6 libras, que es más o menos 3.12 kilos. Así que las vamos a abrir. Estas ya las escurrí. Nunca le agregues el líquido que viene aquí en las latas, eso lo tienes que desechar. Aquí solamente ahorita vamos a enjuagar unas 2-3 veces y lo vamos a escurrir bastante bien. Mira, pues aquí el maíz ya lo lavé bastante bien y lo escurrí. Mientras tanto, aquí en el caldo, pues mira, el pollo todavía está crudo internamente. Ya está pues como bien sellado por fuera, se ve que ya está bien cocido, pero no, aún le falta. Los tiempos de cocción son bien importantes aquí para que no se te despedace todo el pollo una vez ya que esté en su punto del pozole. Mira, aquí le di una cocción de 15-17 minutos a nuestros tomatillos y chiles. Importante que no los dejes que te revienten para que no te vaya a amargar pues la salsita que vamos a hacer. Le voy a apagar y lo voy a dejar que se enfríe un poquito antes de comenzar a prepararla. Cuando el pollo comience a soltar como esa espumita, esa grasa, se la va a seguir retirando. Así que mientras tanto le vamos a agregar el maíz. Ya que se enfriaron un poco los tomates y los chiles, vamos a ponerlos en el vaso de la licuadora. Así que voy a agregar una cucharadita de mejorana, una cucharadita de tomillo. Bueno, la otra era la pimienta, este es el tomillo. Una cucharadita de tomillo, media cucharadita de comino molido. Aquí tengo semilla de calabaza. Vamos a agregarle 2 cucharaditas. Mira, también le voy a agregar aquí un frasquito de estos de mole verde, se lo vamos a agregar. También le voy a agregar 6 dientes de ajos. Y voy a agregar aquí unas ramas como medio manojito de cilantro. Y el otro se lo voy a agregar a la otra porción. Para que se pueda licuar bastante bien, puedes agregarle un poquito de agua de la misma cocción donde cociste los tomates. Y licuamos bastante bien.
Ahora aquí pues en un sartén vamos a agregar un poquito de aceite, con lo cual vamos a guisar nuestra salsa. Ya que se calentó el aceitito, vamos a guisar aquí unas cebollitas para darle más sabor a nuestra salsa. Ya que le hemos dado buen sabor aquí a nuestro aceite, vamos a retirar la cebolla. Ya está aquí cristalizándose la cebollita. Y esta cebolla pues la podemos utilizar en la segunda porción que vamos a licuar de nuestra salsa, ¿eh? Y pues así nos va a quedar nuestro pozole, pues con una textura en el caldo pues más limpio y más delicioso. Mira, pues esto es lo que no quería que saliera ahí en mi pozole, y esto lo voy a desechar. Y agregamos la segunda porción. Así que vamos a revolver bastante bien y vamos a esperar hasta que esta salsa pues ya comience a hervir para podérsela agregar ahí a nuestro pozole. Pues una buena salsa que tú prepares para cualquier pozole que vayas a preparar, ya sea un pozole rojo o verde, pues pues el secreto está pues en su salsa, el sabor que le vayas a dar. Así que una vez que hierva le vamos a apagar. Aquí ya hervió nuestra salsa, ahora se la voy a comenzar a agregar aquí a nuestro pozole. Lo importante de dejarle pues el espacio que les dije para que le escupiera todo, mira. Apenas ahí puedes ver el reborde de la olla, apenas nos ha quedado ya con la salsa, el grano, el pollo y lo líquido, todo lo que le hemos puesto. Y se me había olvidado sacarles la cebolla esta de la cocción, se la vamos a retirar. Y ahora simplemente pues vamos a revolver bastante bien. Vamos a rectificar sabor, sazón. Mira, pues aquí yo ya lo probé de sal. Le hace falta un poquito más de sal. Voy a agregarle un poquito de sal. Y voy a agregarle una cucharadita de consomé de pollo. Mira, también para que te quede pues bien rico tu pozole, puedes agregarle una hoja o dos hojas de hierba santa. Si tú la conoces, la hierba santa, pues y la tienes y la puedes conseguir, pues se la puedes agregar. Y si no, pues está bien. Yo sí se las voy a agregar. Rectifiqué de sazón, sabor y todo. Ya quedó rico el sabor. Así que pues ahora le voy a agregar aquí las hojas, ¿eh? Se las voy a poner así, arriba o picadas se las puedes agregar como tú quieras. Se las ponemos. Ahora simplemente ya lo vamos a tapar y reducimos el fuego a temperatura media bajita ya hasta que esté todo bien cocinado. Bueno, mi gente, vamos a revisar ya el pozole, cómo nos ha quedado. Después de una hora 45 minutos todo el proceso desde que pusimos a cocer la carne, vamos a retirarle pues aquí la hierba santa, mira, por eso se la agregué así entera para fácilmente pues quitársela. Aquí está la otra. Y pues aquí ya está listo todo, el pollo ya está bien cocido, el grano pues también, mira nomás, qué delicia se mira. Y pues a servirnos ya, mira. Y vamos a agregarle el caldito. Pues aquí tengo también ya todos los acompañamientos con los que se acompaña pues un pozole verde. Mira, mi gente, qué rico se ve la textura que tiene este pozole verde. Así que pues vamos a acompañarlo aquí con su repollito ya bien desinfectado, lavadito. Vamos a agregarle a su repollito aquí. Un poquito más. A mí me gusta así con mucho repollito. Vamos a agregarle también repollo morado para hacer un poco de contraste aquí a nuestro pozole verde. Si quieres agregarle también su cebollita picada, mira, a mí me encanta así con la cebollita picada y unos buenos rábanos también no pueden faltar, se los agregamos. Mira, si lo quieres un poco más picoso, pues puedes agregarle aparte pues una salsita verde que te hagas más picosa. Para no darle contraste diferente a tu pozole, pues puedes utilizar una salsa verde. Y así, ya si lo quieres más picosito así, más rico,
la puedes hacer. En mis videos pues ya tengo cómo hacer una salsa verde también pozolera, para si quieres mirarla. Y pues vamos a darle pues aquí ya el gusto bueno. Mira nomás qué delicia de pozole aquí tenemos, mira. Lo puedes acompañar aquí con unas buenas tostaditas, unos totopos, chips. Mira, y no puede faltar su limoncito recién exprimido. Uy, qué rico pozole. Riquísimo. Así que provechito, mi gente. Mira nomás, qué delicia de pozole. Quedó delicioso. La carne, qué suavecita quedó. Se parte fácil con la cucharita, mira. Uy, qué delicia. Mira. Está bien calientito, pero de lo picoso quedó excelente el sabor, su textura, todo quedó bien riquísimo. Bueno, mi gente, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado pues la receta. No olviden compartirla. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Así que yo no me despido pues, sino que nos vemos pues hasta el siguiente video. Allá nos vemos.